Muy bienvenidos. Los invitamos a compartir un programa dedicado a difundir las tecnologías y herramientas que nos permiten mejorar la gestión y eficiencia de nuestro campo. Ya comienza Campo de Precisión. Estos son los contenidos para nuestro programa de hoy. Visitamos a un productor en Entre Ríos en cuya empresa la agricultura de precisión es una herramienta para la gestión productiva. Participamos de una charla de GPS y los diferentes sistemas de mejoramiento de su precisión. Conversamos sobre algunos criterios de siembra y pulverización con un consultor especializado. Viajamos a la provincia de Entre Ríos, en donde en el marco de un encuentro de riego pudimos entrevistarnos con el titular del campo anfitrión, el ingeniero José María Azumendi, quien nos comenta en detalle las diferentes estrategias de manejo que han encarado en los establecimientos de la empresa y cómo la agricultura de precisión se ha convertido en una herramienta clave para los mismos. Soy José María Azumendi, ingeniero en producción agropecuaria de la Universidad Católica Argentina. Soy el administrador de esta empresa que tiene campos en la provincia de Entre Ríos, particularmente este campo, y dos campos en el oeste de la provincia de Buenos Aires. En estos campos nos dedicamos a producir básicamente agricultura, maíz, trigo, soja y algo de girasol, muy poco ganadería. Y esta agricultura está toda hecha en siembra directa con la idea de conservar el suelo por sobre todas las cosas, que es el capital más importante que esta empresa tiene. Particularmente en este campo, que estamos haciendo también el 100% de agricultura, son suelos, estamos en Entre Ríos, son suelos vertisoles, suelos ondulados, en los cuales estamos hace 2 años haciendo también el 100% de la producción acá es en siembra directa. Son suelos en los cuales durante mucho tiempo se hizo arroz, con lo cual hay una erosión de los suelos por efecto del agua importante. Entonces, lo que estamos haciendo es, a partir de la siembra directa, a partir de que estamos empezando a dividir el campo en distintos ambientes, con distinta capacidad y aptitud productiva, estamos tratando de esa manera, mejorar el suelo, mejorar las aptitudes que tienen los suelos, con herramientas de vuelta, como la siembra directa, pero también estamos haciendo terrazas y estamos haciendo todo lo que creemos se tiene que hacer para cuidar el suelo, que es muy importante para nosotros. A partir de que entramos en este campo, hace 2 años aproximadamente, en el cual decidimos empezar a trabajar en este sistema de ambientes, básicamente empezamos a tomar en cuenta tipos de suelos que tenemos, cartas de suelos, rendimientos, mapa de rendimientos. Todas las cosechadoras tienen computadoras con las cuales hacemos mapeo de rendimientos. Y tomando en cuenta fotos satelitales también, tomando en cuenta toda esa información más el conocimiento del campo que vamos teniendo a medida que lo vamos trabajando, vamos encontrando y delimitando los distintos ambientes productivos que tenemos. Básicamente dividimos el campo en 3 tipos de ambientes: los ambientes de loma, los ambientes de bajo y los ambientes donde tenemos los pivotes de riego. Nosotros hoy tenemos 2 pivotes de riego que riegan en 3 posiciones diferentes. Y bueno, el beneficio que nosotros le vemos al uso de esta tecnología es básicamente, primero, un mucho mejor conocimiento del campo, ya que por el hecho de estar dividiéndolo en ambientes, conocemos el campo cada vez mejor. Otro beneficio muy importante es el uso de los insumos en los distintos ambientes. Tomando en cuenta la potencialidad que tienen los distintos ambientes, nosotros utilizamos distinta cantidad y distinto tipo de insumos en cuanto, como dije antes, semillas, híbridos, fertilizantes, etcétera, lo que hace que seamos mucho más eficientes en el uso de los insumos y en el uso del costo. En ambientes donde tenemos mayor potencial,
fertilizamos más, utilizamos mejores híbridos, etcétera, para lo cual eso después se manifiesta en un mejor margen bruto. Y en los ambientes en los cuales nosotros sabemos que por algún impedimento tenemos menor potencial, estamos reduciendo el costo vía menor cantidad de fertilizante, menores híbridos con menor potencial, etcétera, lo cual hace que seamos mucho más eficientes en el uso de todos los insumos. A su vez, todo este proceso lo vemos como muy importante como gestión del conocimiento y como capacitación de toda la gente que trabaja con nosotros. Durante este proceso hay un intercambio muy grande, no solamente entre la gente de nuestra empresa, sino también con los técnicos del IDA, con técnicos de ACREA y con distintos técnicos que hacen que nos capacitemos nosotros y toda la gente de los distintos estratos de la empresa. Y eso, desde el punto de vista de la capacitación y del mejoramiento de la gente que está trabajando con nosotros, es muy interesante. Toda esta información que se genera en este proceso, que después es información que nosotros la utilizamos para ver cómo fue la campaña, y a la vez, en la medida en que nosotros vemos cómo ha sido la campaña, la utilizamos para generar los protocolos de la campaña siguiente, es información muy útil que va a ser utilizada no solamente para planificar la campaña siguiente, sino para ver cómo fue que hicimos la campaña actual. Eso tiene dos cosas muy importantes. Para nosotros, los que estamos en la administración, es tener es tener información que nos permite controlar que todos los procesos se están haciendo bien y estamos siendo eficientes, no solamente controlarlos, sino que después para el año siguiente tratar de cambiar lo que de alguna manera hicimos mal. Y el segundo tema muy importante es que esa información la utilizamos para planificar la campaña siguiente. Agradecemos al ingeniero Azumendi su gentileza al recibirnos y compartir con nosotros sus experiencias de precisión. En solo unos instantes nos volvemos a encontrar para continuar compartiendo Campo de Precisión.